A unos cuantos días de que los muertos arriben del más allá a los hogares y disfruten de los alimentos que en vida fueron de su agrado, las y los oaxaqueños buscan las mejores frutas y flores para decorar el tradicional altar de muertos. En las calles de la capital, las y los vendedores ofrecen al público la fruta de temporada. Manzanas, cañas, nísperos y algunos tejocotes forman parte de la lista. Al realizar una encuesta, los consumidores aseguraron que los vendedores han elevado el costo de algunos frutos. Por consecuencia, los gastos para decorar un altar de muertos oscilan desde los 500 hasta los 3,000 pesos. Bueno, creo que es la época más cara, ¿eh? Porque sube todo. Sí. Por ejemplo, la manzana golden está muy cara. El tejocote igual, que casi ya no se produce. ¿Por qué? Porque han olvidado el campo. ¿Cómo cuánto? Pues como 3,000 pesos en fruta y flores y todo. No es barato. Para que los hijos pues lo sigan y no se pierda. Eso es muy importante, conservar la cultura haciendo las cosas. Porque los hijos es lo que van a aprender. Pese a los excesivos precios, los oaxaqueños aseguraron que esto no es un impedimento para seguir preservando las tradiciones de los días 1 y 2 de noviembre. ¿500 pesos? ¿Considera que sí es una inversión? Sí, sí es una inversión. Sí. Pues sí, por la tradición que tenemos nosotros. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.